Bueno, recta final del programa. Les comentaba antes de la pausa que tres empresarios almerienses y un granadino, cuatro amigos que se han tirado al agua en una zona muy, en fin, especial como es el Estrecho de Gibraltar, para concienciar, para hacernos reflexionar sobre los vertidos al mar que estamos haciendo todos, sobre todo el tema del plástico. Me estaban contando algún ejemplo y la verdad que es realmente increíble lo que estamos haciendo. De los cuatro a dos es lo que pasa, no podía medirlo, aunque uno de ellos vive en Granada, pero de los tres almerienses, pues dos de ellos sí nos acompaña. Manuel Peña, buenas tardes, bienvenido. Muy bien. ¿Cómo estás, hombre? Manuel Carlos Peña. Bien hallado, ¿no? ¿Sí? Segundo, eso me dice mi madre. Eso es tu madre nada más. Bueno, a ti que estos retos te gustan. Mira que yo te conozco hace unos cuantos años y a ti te va la marcha con esto, ¿no? Bueno, son motivaciones en personales. En esta ocasión, con más motivo. Motivaciones personales deportivas que te ayudan a hacer una meta y un entrenamiento con un final, y en este caso, pues un poco. Estamos recordando este invierno pasado, otoño-invierno, que un servidor, sobre todo los fines de semana, sale a hacer algo de deporte, si se le puede llamar así, por el paseo marítimo. Pues ahí me encontraba el amigo Manuel, pues yo qué sé, pues hacía frío, hacía viento, hacía, y el tío pues en bañador y al agua, claro, entrenando, ¿no? Haciéndose un poco al cuerpo. Efectivamente, bueno. Y aún así en Almería es zona benigna de temperatura y bueno, de clima. Yo no sé si la gente en casa ha tenido la oportunidad de bañarse por la zona de la provincia de Cádiz, esta zona que estamos hablando. Bueno, esto es, el agua está helada. Este que pincha la carne, es una cosa bestial. Bueno, ahora comentaremos. Antonio Reyes, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Manuel es empresario, Antonio es médico, eres médico de urgencias en el hospital de Poniente. De Poniente, ¿sí? Bueno, conoces aquí al amigo también hace unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos. ¿Sí? ¿Tú también jugabas al rugby, Antonio? No. Yo venía del fútbol y de otras cosas. ¿Sí? Bueno, esto, la preparación para hacer este tipo de cosas no es de la noche a la mañana. Esto lleváis un tiempo de alguna forma saliendo a nadar a alta mar y estas cosas, ¿no, Antonio? Sí. Normalmente salimos a nadar en plan de hobby con los amigos, compartir un buen rato de deportivo, unos dos años y medio. Casi todas las mañanas, ya sea 2 de enero, 5 de febrero, 8:30 de la mañana, ahí en el Zapillo. Y preparando el reto, en concreto, unos 6 meses. Bueno, ¿a quién se le ocurre de estas citas que tenéis mañaneras? Decir, oye, vámonos al Estrecho. En fin, a comentar y a hacer concienciar a la gente de que estamos llenando el mar, sobre todo de bolsas de plástico, por todo sitio, Manuel. Pues esto es una prueba mítica, o sea, hacer esta prueba de cruzar el Estrecho es como para un alpinista subir al Everest, como correr una maratón de Nueva York, o sea, son cosas que un poquito más especiales de lo normal. Luego, cada día nosotros en Almería, que es un sitio bastante considerado limpio y sí, creo que lo tenemos cuidado, tenemos un parque natural muy cerca, con lo cual también nos obliga, ¿no? Pues nos encontramos muchos plásticos y muchos problemas de en el fondo y tal, y decidimos aunar el mensaje de vamos ahora que podemos, que todavía tiene retorno, cuidar nuestra todavía agua. Todavía sí, todavía sí. Y dar un poquito de difusión a este mensaje, o sea, que la gente tome conciencia. Y ahora te contará Tintín que hemos visto animales presas de plásticos, de anillas, de blister, y bueno, es una barbaridad. Por el caso de tortuga, ¿no, Antonio? Que me estabais contando hace un momentito, ¿no? Para que se haga una idea, esto que utilizamos donde van las latas de cerveza o de refresco, una vez que las sacamos, esto lo que hay que hacer en casa es romperlo, ¿vale? Y tirarlo a un sitio para reciclarlo. Pero hay veces que se tira así tal cual. Efectivamente. Aparece en el mar y en ese hueco de ese plástico, pues aparece. En este caso me estaba contando una tortuga que había crecido con esto al cuello prácticamente. Exactamente. Entonces tenía el caparazón de las tortugas cuando son pequeñas, no está todavía formado, no está todavía duro. Y vimos la tortuga que había crecido deformada por este blister que la estaba estrangulando. Y fue eso una de las motivaciones que nos llevó a hacerlo, pues a favor del reciclaje del plástico. Bueno, estaba viendo imágenes, voy a nombrar a los otros dos compañeros que todavía no hemos dicho nada. Aquí presente, Manuel Carlos Peña, Antonio Luis Reyes, Amos García Orozco, que también es almeriense, y otro empresario granadino que se llama Armando Prados Frotes, ¿no? Esto es, los cuatro que os tirasteis al agua, lo estamos viendo en acción. Para situar un poco al personal, ¿desde dónde estiráis al agua? ¿De qué punto? ¿De Tarifa fue esto? Tenemos al lado de Isla Paloma, en Tarifa, la piedra de la piedra Punta Paloma, que debes de tocar para tocar, y cuando llega a Punta Cía en Tánger, se supone que has tocado los dos puntos y has cruzado el estrecho. Vale, distancia aproximada, aunque ahora contaremos que las corrientes llevaban y os traían, Antonio. Nosotros hicimos 15 con un kilómetro, en un tiempo de 5 horas 51 minutos. Bueno,
Eso hay que hacerlo, ¿eh? Hay que nadar un rato, macho. Joder, 5 horas, dale que te pego. En esta zona del estrecho, en esta zona, evidentemente se puede imaginar, pues hay corrientes considerables, ¿no? ¿Eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cruzar el estrecho, ¿no? De tener esa distancia. Sí, lo organiza una gente que realmente son profesionales de ello, te ayudan bastante y tienes que calcular ese punto de deriva de la corriente que te desplaza. Entonces, si hay veces que lo cruzas en la distancia más corta son 14,4, pero realmente hay gente que ha hecho hasta 22 kilómetros. Claro. Pero bueno, está controlado, se sabe y conociendo el remedio, pues se evita. Uh-huh. Bueno, os tiráis al agua, hay una fotografía que ahora veremos, estamos viendo imágenes aéreas incluso, estamos viendo de... Aunque ahora mismo estáis ahí tres, a mí me falta uno, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Pues es que tuvimos un inconveniente con uno de los integrantes del grupo. Vale. Y es que, desgraciadamente, hizo a los 20-25 minutos de comenzar a nadar, hizo una reacción alérgica a un fármaco que había tomado para evitar el mareo. Pues hay que salir del agua. Efectivamente. Está claro. Sí, fue, bueno, es digno de mención porque ha entrenado tanto o más que el resto del grupo, y ese sacrificio de decir salgo del agua para que el grupo no lastre. Estupendo. Es de admiración. Hay que hacerlo así, ¿no? Que estaba diciendo que os tirabais al agua, Antonio. Hay una fotografía que ahora veremos, aunque pequeñita, aunque se puede más o menos ver, ¿eh? Con neopreno, de los 4 o 3 con neopreno, pero aquí mi amigo Manuel, pues nada, a pecho descubierto. No, en pleno estrecho, con una temperatura del agua que puede estar en los 17 grados. Un poquito menos al principio, luego hago con 18. Pero Almería es una delicia, incluso yo animo, es muy saludable meterte en agua fría. Y si lo haces progresivo, te puedes mantener todo el año sin sufrir demasiado. En el caso, tú lo sabrás, o sabréis que en esta zona del Zapillo, donde dais cita para entrenar, hay personas mayores que prácticamente casi todos los años se bañan. ¿Eh? Yo sí los veo, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Sí, ya esto rejuvenece un poco de alguna forma, Antonio. Tenemos ya amistad con ellos y nos conocemos. Te pregunto como médico, sí. ¿Este tipo de baño en agua fría, en fin, de alguna forma, esto cómo puede influir? Bueno, influir. Es muy bueno porque mejora la circulación, mejora las características de la piel, mejora el sistema linfático, y sobre todo está demostrado que a nivel psicológico, la gente que suele darse baño durante todo el año tiene menos tendencia a tener depresión que la gente que no lo hace. O sea, ayuda en muchos factores. Vale. Déjame ver esa foto, aunque se va a ver pequeñita, pero para que se vea, este es el grupo, aunque en este caso hay uno más. ¿Vale? Es la persona que nos ayudó con todo un poco el tema de alimentación, que es importantísima en esta travesía. Manuel, y bueno, coordinó todo, y son de estas personas que trabajan en la sombra, y sin ellos también no hubiera sido posible. El caso que lo habéis conseguido, enhorabuena por ello, ¿vale? Si hacéis otra cosita ya me lo contáis, ¿no? Que no me extrañaría lo más mínimo. Venir a verte cuando... Vale, encantado. Gracias, Manuel, Antonio. Hasta la próxima. Gracias. Y a los dos compañeros, a Mos y Armando, un abrazo desde este plató. La última salida, Juan, un último curso que tiene que ver con gastronomía, capitalidad gastronómica durante todo el año, la capitalidad gastronómica como fenómeno global. Cuéntanos, adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, unos cursos terminan, otros empiezan. Es el caso precisamente del que nos ocupa a continuación, que lleva por título la capitalidad gastronómica como fenómeno global Almería 2019. Lo veremos ahora a través de imágenes. Está desarrollando la conferencia que lleva por título Vitivinicultura y Desarrollo Rural, cata de vinos de distintas bodegas almerienses. Cuando termine esa conferencia se va a iniciar, y vamos a hablar con el ponente la siguiente, de Enogastronomía y Empresa Familiar Catamaridaje Productos Macar. Carlos Carrillo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos, amigo? Muy bien. Bueno, fíjate el ambientazo que tenemos por aquí. Sí, está. Donde hay un buen vino y una buena comida. Siempre la gente en Almería somos de movernos por todos lados donde hay una buena cata y donde hay un buen sitio. Antes de entrar, para que nos hables un poquito de lo que realmente nos ocupa, que es de lo que vas a hablar esta tarde, me gustaría preguntarte cómo ves el enfoque de que Almería haya sido elegida este año Capital Española de la Gastronomía 2019. Hombre, yo tengo una distribuidora de alimentación, vino y licores, y entonces para nosotros pues siempre es un orgullo que elijan a nuestra provincia como ese gran acontecimiento. O sea,
hará un impulso más para la ciudad. Un impulso más, por supuesto, porque al final siempre nos va a traer gente que a lo mejor no se ha atrevido a venir a Almería, y eso, a la gente que le gusta el buen comer, el buen beber, se va a atrever a venir a Almería. Se bueno, pierde una cosa muy importante. Como el que no quiere la cosa, Productos Macar lleva ya 50 años, madre mía. Más o menos. Más de 50 años. Más de 50. Sí. Con lo cual, creo que fue tu padre el que fundó la empresa, y ya estamos viendo y hablando prácticamente con lo que es la segunda generación, ¿no? Sí, por encima mío está mi hermano también, que es mayor que yo, pero sí, estamos los dos en el negocio. Tuvimos la suerte de estar los tres juntos hasta que mi padre falleció. Y ahora estamos mi hermano y yo al frente del negocio y, bueno, siguiendo luchando y sacrificio. La va a enfocar desde dos puntos de vista, uno de ellos en el que vas a hacer referencia a la enogastronomía, y la otra, de algo muy importante, lo que es la empresa de ámbito familiar, ¿no? Bueno, yo en general voy a hablar de la empresa familiar. Luego, lo otro le voy a dejar paso a un compañero, un enólogo con una bodega que es todo ecológica, de una forma de hacer diferentes los vinos, y le voy a dar paso a él. Bueno, en cuanto a por dónde van a ir los hilos prácticamente de la conferencia en cuanto a lo que es el referente de empresa de ámbito familiar. Simplemente voy a ser muy claro, el fundador y los cimientos los creó mi padre, o sea, voy a empezar a hacer una breve historia de cuando mi padre empezó desde muy pequeñito hasta el día de hoy. Estamos viendo, y así me lo ha demostrado la historia, que la continuación en empresa para segunda y tercera generación es difícil y complicado. O sea, que lo que habéis conseguido no es nada fácil, ¿no? Es muy difícil incluso en la primera generación, porque tener un jefe es complicado, pero tener un jefe padre es todavía más complicado. Y luego, encima, seguir con esa historia que te quieran comparar, que no te quieran comparar. Mi padre era un monstruo, yo no voy a llegar nunca, ni mi hermano, a sus niveles, porque eso era otra cosa diferente. Mis hijos, si siguen, o si mis sobrinos siguen, será otra historia, otro problema, otro sudor, otro no tener horas en el reloj y quitarle horas a la familia que tienes. Tanto tu hermano como tú habéis seguido, porque cuando una cosa funciona normalmente se sigue una línea continuista, obviamente con ciertos retoques y aplicando nuevas tecnologías, pero ¿habéis seguido esa línea continuista? O siempre hay un punto y final que sigue claro desde lo que dijo mi padre. Después podemos innovar, adaptarnos a la modernidad, hacer lo que quiera, pero siempre con una barrera. Para las personas que no os conocen, un poco neófito en la materia, cuéntanos dónde tenéis la sede, a qué os dedicáis. Bueno, mi distribución está nos trasladamos a Antas, en el Real de Antas, con 5.000 metros cuadrados, con 800 metros de climatización de vino durante todo el año. Luego tenemos otra serie de empresas como es Café La Caribeña, que la sede está en Macael, el tostadero está en Macael. Distribuimos todos los días semanalmente a cada cliente, tostamos todos los días. Y nos dedicamos entre Murcia y Almería a distribuir a todos los... ¿El fuerte vuestro es el tema de los vinos? Quizás sea lo más... ¿Más que quizá que la alimentación? Sí, nosotros estamos más dedicados a café, vinos, algo de alimentación y alcohol. Y la alimentación en alta hostelería, gourmet. Bueno, donde tenéis la sede, tenéis la suerte de que estáis ahí un poco, que tenéis el mercado de la zona de Murcia y el mercado de Almería, ¿no? Nos trasladamos desde Albóa hasta Huercas de Almería, que teníamos las dos sedes, por lo mismo, para centralizar en algo estratégico, para movernos en los mismos kilómetros de un sitio a otro. Una última cuestión, estamos dedicando este mes muchísimo tiempo a lo que son los cursos de verano, de hecho todos los reportajes que se han hecho esta tarde, unos estaban dedicados a la seguridad nacional, otros a la investigación de la Fundación 11, pero en todos, como estamos viendo a través de las imágenes, con una respuesta enorme por parte de la sociedad almeriense y muchísimos inscritos en estos cursos de verano. Sí, bueno, yo supongo que la Universidad de Almería está haciendo un esfuerzo también, Almería en general, y la gente que está colaborando, porque hoy ha estado dando vueltas por todos sitios, por restaurantes de Almería, desayunando en otros sitios, hoy estábamos en La Jávega, y yo creo que es importante que Almería y la universidad se comprometa a esto, porque la gente da la respuesta correcta que se merece. Siempre sabemos estar a la altura de las circunstancias. Siempre. Muchísimas gracias y que vaya bien esa conferencia. A ustedes, muchas gracias. Muy amable. Pues Joaquín, lo digo cada día, que intentamos estar donde está la noticia, y sin lugar a dudas, noticia, los cursos de verano. No sé si te lo he dicho, estamos en el restaurante La Jávega y
Está aquí en el Alquía, muy cerquita de los estudios de Interalmería Televisión, porque las actividades de este curso por la mañana se están celebrando en la sede de Almería 2019 y las actividades de por la tarde se están celebrando en este espacio al que nos hemos venido esta tarde, como decía, restaurante La Jávega, aquí en el Alquía de Almería. Oído cocina. Muy bien. Gracias, Carlos, por atendernos. Juan, mañana un poquito más. A partir de las 6:30. Les espero. Hasta mañana. Adiós.